José Martí sería Eliezer Ávila. O sea, cuando tú estabas haciendo todas las payasadas en Cuba, ya yo estaba fuera de Cuba. Mira, payaso eres tú y el coño de tu madre. Tú y el coño de tu madre. José Martí sería Eliezer Ávila. Ahí no. Ah, bueno, ya, yo ahí no, sí no voy. A tu madre no la voy a ofender. A tu madre yo sí no la voy a ofender. Sí, con respeto a tu madre. Yo te voy a ofender 7 generaciones y media y sin escrúpulos. José Martí sería Eliezer Ávila. Entonces, si mantengo el respeto, es con respeto. No, no, yo sí, a tu madre las bendiciones y mis mejores deseos para toda tu familia. Te queda muy bonito. Yo a tu madre también, pero cualquier cosa que te moleste a ti te la puedo soltar sin ningún problema. Si tú, sin ningún problema, Eliezer. En el fondo nosotros sabemos quién eres, quién eres tú. José Martí sería Eliezer Ávila y Antonio Maceo sería el hijo de Ultra. Es pedra para todo lo que se encuentre por ahí. Es pedra. No tengan piedad con ningún cingado comunista. No tengan piedad con ningún cingado comunista. ¿Ok? Usted le parte la cabeza con una piedra. Usted le parte la cabeza. En el lugar de Cuba que se vaya la corriente, métale una pedra. Se mete una pedra, es uno menos. Es uno menos. Contra los comunistas es fuego, sin piedad. Es pedra, fuego. Fuego. En el lugar que se vaya la corriente, candela para el comité, para el partido y para el gobierno. Candela. A los comunistas hay que matarlo. Punto. No hay más nada. Ya. Olvídate de eso. Olvídate un tango y canta bolero. Al comunista hay que matarlo. Escúchame, si salen para la calle, es arrancarle la cabeza a los comunistas. Punto. A pedra. Para el gobierno. Trin, tran, tran, tran. Hay que desbaratarle las cámaras de seguridad. Esas que tienen, que valen miles de dólares las cámaras de seguridad. Hay que romperle los carros a los presidentes del gobierno, ¿ok? Hay que meterle candela a la gasolinera. ¡Métele candela para la pinga! ¡Es contra los comunistas! ¡Fuego! ¡Arrancarle la cabeza! Que cada vez que cojan y maten a uno y lo dejen lisiado, es uno menos. Cruzado con Yamila, la de la hija de Maceo. Se me juntan todos para ahorrar tiempo. Nada que uno por uno y nada, todo el mundo juntico aquí vamos a ahorrar tiempo. Que yo sí le doy candela al cañaveral completo. Para que millones sean libres, tiene que morir un millón. Tiene que pasar. Porque yo soy la hija de Maceo, no por el carácter de que jugaste, sino por la cosa que tengo ahí. Es un zapato. José Martí sería Eliezer Ávila. Lo único que necesitamos de usted, señor Donald Trump, es que ponga un par de portaaviones ahí, 20 destructores por botoncito. Así, desde allá, desde el satélite, oye que sí, que efecto, métale un cuetazo y haga la mierda. José Martí sería Eliezer Ávila, tú y el coño de tu madre. Yo te voy a ofender 7 generaciones y media y sin escrúpulos. Crap!